Daniel Alacia nos actualiza los temas del momento. Daniel, dale. Bueno, en un caso que va a traer jurisprudencia, ordenaron al APROS el tratamiento de una mujer de 50 años. Lo hizo el juez Garzón. ¿Cuál es el problema de esta mujer? Bueno, lo que se ha determinado es que se ha ordenado en forma total e indefinida la fertilidad asistida con donación de óvulos. La obra social va a apelar este fallo. Caída de venta, tanto en inmuebles como en autos usados. Durante el primer bimestre, las operaciones relevadas por los desarrollistas bajaron entre un 33 y un 34%. Y en febrero, la venta de vehículos se contrajo más de un 10% comparando interanual del 2014. Acusan a un anticuario de colaborar con el asalto a joyería. Se llama Ricardo Alonso, dueño del local ubicado en la Galería Espacial. Quedó imputado por el fiscal Dalma como supuesto partícipe necesario. Y un dato que hace a la industria nacional, el 63% de las computadoras serán de producción nacional, las que se vendan en el país. Según las previsiones, se estima que se van a vender 1 millón de tablets y otro 1 millón de computadoras que incluye equipos de escritorio y las portátiles tipo notebook. Bueno, muy bien, muchas gracias, Daniel.